La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, dirigida por Susana Mene y en colaboración con la Delegación de Medio Ambiente y la Asociación de los Amigos del Río, organizó durante el fin de semana del 18 al 20 de marzo varias actividades para celebrar el Día del Árbol. Todas ellas resultaron de mucho interés y hubo un lleno absoluto en todas las actividades. Se organizó una plantada de árboles el 18 de marzo que llevaba por nombre Por un Alcañiz Verde, Adopta un Árbol. Con esta actividad se plantaron 20 fresnos y 43 olmos en la ribera del río Guadalope. Todos los árboles están geoposicionados para que los participantes de la iniciativa sepan dónde está el ejemplar que plantaron y puedan ir a cuidarlo posteriormente. La delegada del área, Susana Mene, insistió en que estas iniciativas son importantes para la socialización en valores de nuestros niños y jóvenes y para su felicidad. No solo plantaron su árbol, sino que les dimos las herramientas para que después lo sigan visitando y lo cuiden, decía. Hay que apostar por ciudades más verdes que nos ayuden a combatir el cambio climático. Durante el sábado 19 y el domingo 20 se celebraron talleres de comederos de pájaros, bombas de semillas y un cuentacuentos medioambiental. El domingo 20 tuvo lugar en el teatro la representación de Nordor, el árbol mágico. Un musical lúdico, educativo, divertido, cultural y de concienciación que refleja uno de los grandes problemas que afecta a nuestras vidas, la destrucción de la tierra. Una obra donde la ecología, el respeto por la naturaleza y el medio ambiente son relevantes para la concienciación de los niños y niñas sobre la necesidad de la responsabilidad individual y las acciones de cada uno que pueden mejorar la vida de nuestro planeta y de nosotros mismos. El Teatro Municipal llenó por completo su aforo y la actividad fue todo un éxito. Un fin de semana que marcará un antes y un después en la ciudad de Alcañiz y que nos dejará como legado una de las arboledas más interesantes de la capital del Bajo Aragón.